Yaman, ¿qué fue lo que pasó? Señor Yaman, traje una de las cartas que llegaron. Unas son del extranjero. Creo que son importantes. Si necesita algo, avíseme. Ella me engañó. Ve esto. Le pregunté qué había pasado. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Tiene miedo de algo? ¿Tiene algún enemigo? No tengo ninguno. Solo creo que fue muy mala suerte. De repente me vi en una pelea callejera. Ni siquiera me di cuenta cómo. Y no vi quién me disparó. ¿Está bien seguro? Estoy bien seguro. En ese caso, me iré a preparar su reporte. Fírmelo cuando pueda, señor. Acabas de tomar la decisión más adecuada para todos. Sé bien que no te vas a arrepentir. Es una evidencia muy fuerte. Cartas, cuentas, fotografías, grabaciones. Pero la mujer que lo planeó será la misma que arriesgó la vida por usted, señor Yaman. La mujer que saltó ante las balas, olvidándose de su propia vida, planeó todo esto. Estas pruebas nos responden todo. Alguien que calcula todos estos detalles debió calcular que no moriría al enfrentarse a esas balas. Podría ser. Tal vez es como lo piensa. ¿Ya le preguntó por lo que hay en el archivo? Ella tiene la custodia de Yusuf. Y si lo que hay es cierto, al saber que me enteré, utilizará todo el poder que tiene. Yusuf no debe salir lastimado por culpa de esto.
Alguien que hace estas cosas no dudará en usarlo. No puedo. Al menos por ahora. Tiene que estar seguro antes de actuar. Porque cada paso que tome va a ser irreversible, señor. Volveré al trabajo ahora. La señora Seger también es una buena persona, lo puedo asegurar si me permite. La maldad se oculta en las palabras. Pueden enmascarar al peor de los males. Pero la bondad viene de un corazón espontáneo. Un corazón bueno no necesita palabras. Yo mismo he visto esa bondad callada en la señora Seger. ¿Y tú otra vez? ¿Cómo supiste dónde vivo? ¿Te atreviste a seguirme? Un momento, ¿por qué te molesta tanto? Ayer te seguí para disculparme, pero ¿desapareciste? Pues no necesito tus disculpas y ya deja de meterte conmigo. No me estás entendiendo. Yo solo vine a disculparme. Empecemos de nuevo. Soy Bora. ¿Quién te estás creyendo, Bora? Primero corres tras de mí para insultarme y luego te disculpas para burlarte. ¿Es un juego? Ya déjame en paz.
¿Qué te sucedió, Palomita? ¿Quién te hizo daño? Aunque estés herida, no entiendes el porqué, ¿verdad? No tengas miedo. Sé que volverás a volar. Olvidarás el dolor. Voy a curar tu herida. Recuerda los buenos tiempos de cuando volabas. Seher, ¿qué le pasó a esa pequeña? Tiene una ala muy herida. Le acabo de poner una pomada, estará bien. Pero necesita cuidados. Dámela. Ven. Yo la cuidaré. Y se curará muy rápido. Ya pronto volverá a volar. Ojalá. ¿En dónde encontraste esta evidencia? Como ya te lo había dicho, contraté a un detective. Dame el nombre del tipo, el teléfono y su dirección. Los quiero en este momento. Sabes que traté de decirte la verdad muchas veces, pero no me escuchabas. Tuve que contratarlo porque no me creías. Lo hice por el bien de la familia. Dije que quiero los datos de ese hombre. ¿Dónde estás, Nedim? Llegando a tu casa, Yaman. Estoy subiendo. Yaman, dime qué es tan urgente. Vas a averiguar si lo que hay en este archivo es verdad o no. En este momento, dije. Nedim, ¿qué sucede? ¿Sucedió algo malo en la compañía? Bienvenido seas. Gracias, Iqbal. ¿Y ahora qué le pasa? Yaman no cree en las evidencias que le dimos. Le dio todo a Nedim. Lo revisarán detalladamente. ¿Y si descubren que las pruebas son falsas? Está bien, cálmate. Ya me esperaba algo así. No olvides que así es Yaman.
No esperes que no investigue por sí mismo en algo tan importante como esto. Pero hay que mantenernos firmes. Solo tenemos una debilidad. La grabación. Si consiguen a un experto para que la escuche, sabrán que es falsa. Al menos con los documentos nunca se podrán dar cuenta. Esto depende de ti, Suhal. No puedes dejar solo a Nedim. Lo vigilarás en todo momento. En cuanto sintamos que se acercan a la verdad, haremos algo para evitarlo. Hoy tenemos mucho que hacer, niña. ¿No has llevado el café del señor Yaman? Neslihan, saca la carne molida. Haremos hojas de parra. Y también un postre de arroz. Será un budín horneado con canela. ¿Eh? ¿Qué dices, Neslihan? Neslihan. Claro, tía. Hagamos eso. ¿Qué sucede, mi cielo? ¿Sigues molesta por lo que te dijo ese muchacho? Te dije muchas veces que no valía la pena. Ser humano no tiene nada que ver con ser rico. No, tía, no. Los insultos que me dijo me hicieron recapacitar. Y tomé una decisión. No dejaré que nadie me desprecie nunca más. No arruinaré mi vida viviendo en esta cocina de por vida. Quiero crear un futuro diferente para mí. Entraré a un curso de modas y voy a ser diseñadora. Y ya encontré un curso bueno. He estado pensando en inscribirme desde hace tiempo. De hecho, mañana hay una entrevista. Claro, si tú me dejas ir. ¿Me dejarás ir, tía? Neslihan. Tú no solo eres mi sobrina. Eres una hija para mí. Y si eso te hace feliz, ¿cómo podría decirte que no? Con una condición. Te irás mañana temprano. Y vendrás directo y sin distraerte. ¿Entendido? Tía querida, eres la mejor tía de todas. La tía más dulce, la tía más tierna. ¿Ya? Te quedaste pegada. ¿Ya? Vele a dar su café al señor Yaman. Está bien. ¿Seher? Le iba a llevar su café al señor. ¿No se lo quieres llevar tú? Claro. Yo me llevo tu abrigo. Muchas gracias. La señora Seher también. Es una buena persona, lo puedo asegurar si me permite. La maldad se oculta en las palabras. Pueden enmascarar al peor de los males. Pero la bondad viene de un corazón espontáneo. Un corazón bueno no necesita palabras. ¿Qué te sucedió, Palomita? ¿Quién te hizo daño? Aunque estés herida, no entiendes el porqué, ¿verdad? No tengas miedo. Sé que volverás a volar. Olvidarás el dolor. Voy a curar tu herida.
Recuerda los buenos tiempos de cuando volabas. ¿No me tienes que dar una explicación? ¿Qué pasó en el hotel? ¿Por qué me dejaste de esa forma? Dijiste que fue por trabajo, ¿es la verdad? ¿Hice algo sin darme cuenta? ¿Por qué te convertiste en una persona diferente? No lo entiendo. ¿Por qué me estás tratando de esta forma de nuevo? No tienes que entenderlo todo. No quiero que veas a otro lado. Veme, por favor. Si cometí un error que te hiciera enojar sin darme cuenta, dímelo, por favor. No me dejes así, ya basta. Ya no puedo más. No puedo con todo esto, no puedo. Tienes que explicarme qué es lo que te pasa. A ti nunca tendré nada que explicarte. Yo no me siento cómoda con esto. No pude encontrar ningún lugar donde esconderme. Esperé a que entendieras, pero no lo hiciste. De verdad lo siento mucho, pero no puedo más. ¿En dónde estabas? Te he esperado durante horas. ¿Qué sucedió? ¿Hablaste con Kara? Me rechazó de forma horrible. ¿Qué? Kara no está enamorada de mí. Ni siquiera tiene paciencia para verme. ¿Y entonces qué harás? Estar en el mismo trabajo no ayuda.
querido. Me acabo de enterar de todo. Me disculpo a nombre de Suhal. Quiso contratar a un detective por nuestro bien, lo sé. Sé que cometió un grave error, pero yo no sabía nada. Si lo hubiera sabido, no habría permitido que lo hiciera. Por cierto, yo no creo que Seher haya hecho todas esas cosas. Creo que se trata de un malentendido. Y sé que tú tampoco crees que haya hecho eso. La verdad tendrá que salir a la luz. Pero hasta ese entonces nadie debe saberlo. Claro, querido. Bien, entiendo. Señor Jenger. ¿Le preocupa algo? ¿No ha tocado su comida? Estoy bien. Solo pensaba en el trabajo. Todavía no encuentra el jardinero que quería. ¿Está angustiado por eso? Es por eso. De hecho, tengo a alguien en mente, ¿sabe? Es mudo. Bueno, escucha, pero no habla. Lleva mucho tiempo cuidando la mezquita del vecindario y lo hace gratis. Hizo un buen trabajo, convirtió ese lugar en un jardín de palacio. Véalo. Además, es una buena persona. Está bien, que venga mañana. Voy a ir al jardín. Buen provecho. ¿Mi tío está enojado por algo? ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué está lanzando flechas? ¿Está enojado conmigo? Tu tío te quiere mucho. ¿Por qué lo estaría, mi vida? Tu tío nunca se enojaría contigo. Estos últimos días ha estado muy ocupado. Y cuando lanza flechas, se relaja. ¿Está bien? Tu tío te quiere mucho. Anda, vamos a dormir. Ya es muy tarde. Que descanses. Sí, igual tú. Hermano, ¿estás seguro? Nunca he estado tan seguro, Kirby. No hay otra opción. Ahora dame eso. Sí, está bien. Tienes que elegir un buen lugar. Eso es lo de menos. Ya lo pensé muy bien. Lo que tú digas. No, aquí me voy a congelar de nuevo. Aquí tampoco, es muy lluvioso. Mis reumas van a empeorar. Ah, ¿tienes reumatismo? Y sin tenerlo me daría con la humedad. Ay, esto está afuera.
Ankar, Tapsón, Adana. Se acabó. Esto es todo. Pondré esas en mi solicitud y pediré entrevistas. Se resfriará. Pensé mucho cuando me dejaste en el hotel sin ninguna explicación. Me preguntaba si te había hecho algo malo. ¿Yo te hice algo que te molestara o te lastimara? ¿En verdad fue por trabajo? Pensé en todas las posibilidades. Lo sé. Sé que no me vas a contestar. Pero lo que sea que te haya puesto así, tarde o temprano me lo tendrás que decir. Porque merezco saber la razón. Tú recuerdas lo que me dijiste en la playa, ¿cierto? Dijiste que antes eras una roca, pero que te habías convertido en un guijarro. Te pasó a fuerza de tantos golpes. Pero ahora no estás solo. Mira, aquí estoy. Algo te golpeó. Y lo que sea que te haya golpeado, a mí me está golpeando. Si así sientes alivio y tu ira disminuye, no tengas miedo en golpearme. Puedo soportarlo y me romperé. Si lo crees necesario, adelante. Pero no dejaré que regreses a la oscuridad. Ya estás fuera de ella. No te permitiré volver. Es por eso que estoy contigo. Si me dices lo que te pasa, lo podremos resolver juntos. Pero si no me dices, nos iremos a la oscuridad juntos.
es para ti. Esperaré hasta que el otro regrese. Pase lo que pase, esperaré.